Hola, mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, amigos. Muchísimas gracias y me disculpo con ustedes por no haber subido video, pues circunstancias de la vida. Pues usted sabe, mire, vamos a hacer ahora un chile encurtido, así como en Nicaragua lo hacen, pero lo vamos a hacer con, perdón, lo vamos a hacer con unos chiles rojos, pero esto lo vamos a hervir. Vamos a poner, vamos a ver, bueno, para que nos salga picosito. Mire, un puñito de chile, porque estos sí están picosos. Estos chiles son chiles de árbol. Mire, no sé si lo conoce, pero es un puñito de chile. Y vamos a hacer una cebolla así encurtida en chile, pero este chile, amigo, lo vamos a poner a cocer porque lo vamos a hacer encurtido. Usted sabe que necesitamos vinagre y yo la voy a ir enseñando cómo el procedimiento, cómo lo voy a ir haciendo. Vamos a lavar esos chiles y lo vamos a quitar un poco de semillita para ponerlo a hervir, y ya después vamos a cortar esta cebollita en trocitos. Yo le voy a decir cómo. Ahorita lo vamos a poner y le voy a enseñar que lo voy a poner a hervir. Pero primero, antes de eso, vamos a enjuagar los chiles y le voy a enseñar. Mire, aquí hay, disculpe. Vamos a bajarlo un poco. Aquí, vamos a ponerlo aquí. Ahí, disculpe la movedera. Y para enseñarle, mire, vamos a enjuagarlo así, porque como viene con tierrita todo esto, y entonces lo vamos a ver, espero que se mire nomás así poquito. O sea, usted sabe que cuando uno lo parten así, ya cuando se hierve, entonces se va saliendo la semillita, y así lo vamos a ir haciendo. Vamos a ponerlo aquí en esta ollita pequeña. Vamos a ponerle agua. Y lo vamos a llevar en la estufa, pero ahorita le enseño. Pero ya primero vamos a como le dije, vamos a partirlo por la mitad para que salga la semillita y no salga demasiado picoso, porque estos chiles sí, de verdad, está bien picoso. Entonces ahorita yo le enseño. Aquí, amigos, aquí vamos a ponerle, a prender la estufa. Ay, disculpa, como le digo, que estos chiles están bien picosos, miren. Acá la vamos a tapar, la vamos a poner bajita la lumbre. Le vamos a dar como unos 6 minutos que se cosa. Y ya después este chile lo vamos a moler. Pero mientras tanto, vamos a hacer la cebollita así bien picadita. Aquí debe de haber como 30 chiles, pero ya ve que están partidos. O a lo mejor son menos, pero de 25 a 30 chiles. Lo vamos a dejar ahí por 6 minutos a que se cosa y vamos a hacer las cebollitas. Amigos, se me olvidó decirle, mire, si tienen un frasco de vidrio, yo encontré este, pero vamos a ver si le podemos quitar esto. Lo puse así a remojar y lo vamos a lavar el frasquecito. Vamos a lavar así y ya después, cuando lo hacemos, vamos a secarlo. Cuando ya lo lavemos. Pero sí, lo vamos a lavar bien. Ya lo había tenido aquí en agua remojando, luego está de jabón. Pero no más que eso, no sé cómo quitarlo, no sé si ponerlo. Lo dejé en agua caliente, pero lo vamos a quitar con esto.
Tenía uno que había comprado, dos había comprado, pero no sé dónde lo metí. Así que cuando me animé a hacer esta chilita, esta cebollita, este encurtido, esta cebollita, amigos, se puede comer un bistec asado con pollo, una sopa, en cualquier comida que ustedes quieran ponerle un encurtido así de cebolla, carne asada. Oh my God, es lo máximo que uno puede así echarle su cebollita así, bien picosita. Y así. Esta ya la había tenido así en agua caliente, bien caliente, así para desinfectar la el fraquecito. Y lo vamos a dejar otro ratito más para ver si se le puede quitar ese. Si no, pues ni modo, pero ya adentro ya está limpio. Ok, amigos, aquí vamos a partir la cebolla. Ahora vamos a hacerlo en trozo pequeño. Ok, aquí está la cebolla. Vamos a partir también esta. Van a ser dos cebollitas. Y vamos a quitarle lo. Esta, no sé cómo se llama, la cáscara. Lo más durito. Ahora lo vamos a, yo lo hago así, mire, como ustedes lo gusten hacer, pero a mí me gusta hacerlo así, como en rodaja, mire, como en rodaja. No tiene que hacerlo muy así exacto, que se quebró, no, nada de eso. Nomás con mucho cuidado, porque los cuchillos están peligrosos. Y así mire cómo van. Vamos a quitarle esto. Mientras tanto, vamos a seguir con esta y ya después vamos a partir la otra. Entonces, la agarran así. Como ustedes lo quieran, si lo quieren grande, los pedacitos, o lo quieren pequeño, lo quieren alargado. Esa ya es decisión de uno, ¿verdad? Yo nomás le doy una idea, humildemente así. Y para eso vamos a necesitar, como le dije, vinagre. Puede ser vinagre blanco, vinagre de cidar o de manzana, lo que ustedes tengan. Con tal que sea vinagre. Y le vamos a poner así como media tacita de agua y media tacita de vinagre, en lo que alcanza el fraquecito, porque si no vamos a necesitar otro fraquecito. Y esta, la cebolla, a mí no me gusta hervirla, a mí me gusta que se cozan con el pura vinagre, pero ya es al gusto, ¿verdad? Porque a mí no me gusta, o sea, la cebolla demasiada cocida. Ya ve que se cose con el vinagre. Entonces, ya es decisión de ustedes si lo quieren hacer la cebolla hervida, pero yo la voy a hacer cruda, que se cosa con el puro vinagre. Si también quiere que se conserve más y se penetre más el sabor, lo pueden sacar al sol. Es una manera de cocerse más y es, no sé si se podría decir un secreto, pero
Pero así también se sale bueno. Mira cómo se mira. El vaso ya lo lavé, pero no lo he secado, así que vamos a tenerlo que secar para meter la cebolla, porque tiene que ir bien secadito el vaso. Vamos a poner en un contenedor, a ver dónde lo pongo. Vamos a ponerlo acá. Aquí vamos a hacer el otro. Ahora, como ya le enseñé, entonces vamos a partir la otra, pero ya sabes cómo la voy a hacer. Entonces ya le digo. Bueno, amigos, aquí ya está hirviendo los chiles. Miren, ya están, ya tiene 7 minutos. Lo vamos a apagar. Y lo vamos a poner a que se enfríe un ratito para molerlo ahorita. Lo vamos a apartar aquí un ratito. Vamos a dejar que se enfríe un ratito. Ok, amigo, aquí está, ya pusimos el chile. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poquitito de sal. Ahí está, un poquitito de sal. No le vamos a poner orégano, nomás lo vamos a hacer así, pura chile. Si gusta más receta así de chile, yo sí, yo se lo haré. Ahí le estamos poniendo de agua. Le pusimos 8 onzas de agua. Ahora le vamos ahorita a molerlo. Le pusimos la 8 onzas de agua para procesarlo. Y aquí le vamos a... Ok, amigos, ya molimos el chile. Acá ya está. Ahora vamos a poner la cebollita acá. En el frasco, mire, ya está limpio. Ya está seco, ya está desinfectado. Vamos a poner la cebolla. Ahí lo que alcance. Así la vamos a ir poniendo. Toda la cebolla. No le puse más nada, no, ni ajo, ni nada de eso. Nomás es la pura cebollita. Así como están viendo. La pura cebolla y el puro chile y sal. Eso es todo. Ahora le vamos a poner el chile. Miren nomás, eso va a quedar súper picoso. Si le quiere poner menos chile, está bien. Vamos a ponerle vinagre. Le vamos a poner, como le dije, de este, mira. Con el que ustedes tengan. No lo puedo abrir, pero ahorita vamos a ver.
Mire, amigo, tenía problema de abrirlo, pero lo estoy haciendo así para ver si lo podemos abrir así porque está bien duro. Ya le pegué y vamos a ver si podemos abrirlo porque está muy demasiado sellado está esto. Y así le estamos haciendo, ahí va. A ver si lo podemos abrir. Ay, Dios mío. Necesitamos fuerza, fuerza, mucha fuerza. Ay, discúlpeme, téngame paciencia, porque esto está muy duro. Ahorita vengo. Ok, amigo, ya lo pudimos abrir. Así que aquí está, vamos a ponerle, a ver cuánto le ponemos. Vamos a ponerle, a ver, 4 onzas, vamos a ponerle 4 onzas. Ahí está la 4 onzas de vinagre. Y le vamos a poner más cebollita. Todo eso se va a concentrar al chilito, miren nomás. Aquí ahora tengo que buscar la tapadera, y no sé, como tengo bastante, tengo que buscarla, no. Se me olvidó buscarla, pero acá está, amigo, la cebolla. Ya está hecha. Mire cómo se mira. Y esto vamos a buscar otro recipiente pequeño para ponerlo. Pero ahí está. Todo el vinagre se fue. Mire cómo se mira el chilito. Ahorita se lo voy a enseñar para tomarle una foto también. A ponerlo donde siempre lo pongo, nomás que sin la tapadera porque tengo que buscarla. Pero esto, amigo, sí quedó bien picoso. Ok, amigo, aquí está el resultado de la cebollita. Mire cómo se mira, espero que le guste. Y suscríbase al canal Cocinando con Marlene, acompáñenla y le doy muchas gracias a todos mis suscriptores que han sido fiel conmigo y muy, espero que me disculpe porque no había subido video, como le expliqué, circunstancias de la vida, miren cómo se mira el chilito, muchísimas gracias y hasta pronto.